Symmetry Clinic, cirugía facial avanzada, presenta. Bueno, me da mucho gusto el día de hoy, bueno, que Symmetry Clinic nos visitan. Es muy importante que sepan ustedes que hoy se encuentra con nosotros el doctor Rafael Benítez Gómez. Él es médico especialista en cirugía facial avanzada, director de Symmetry Clinic y médico otorrinolaringólogo. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias, Esme. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, doctor. También está con nosotros la doctora María Rosalina Silva de la Torre. También es otorrinolaringóloga. ¿Cómo está, doctora? Bien. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Me da mucho gusto que regresen aquí al programa de Arriba Corazones para traerles, bueno, pues mucha información a nuestro público, que esto es bien importante, ¿verdad, doctor? Claro que sí. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema interesante, que es hablar básicamente de el proceso de envejecimiento y las alternativas que tenemos para llevarlo atrás o para mejorar o resolver estas cosas que con el paso del tiempo nos van desagradando, ¿no? Exactamente, y qué es lo que andamos buscando más en un momento dado, ¿no, doctor? Así es, y yo, sobre todo en Symmetry Clinic lo que nos interesa más es lograr un rejuvenecimiento, pero que sea siempre de un aspecto natural. No hay por qué modificar el aspecto de la persona, que ya no se parezca, no, al contrario, solamente es echar el reloj un tiempo atrás y eso es todo, ¿verdad? Que siga viendo como ella, pero unos años atrás. Perfecto, esto es muy importante, pues todo suyo el micrófono, doctor. Vámonos con el tema, que es interesante saberlo, e invitar a nuestro público que si tienen alguna pregunta en estos momentos, participen aquí al 33 17 400 906 para que la doctora o el doctor les puedan dar alguna respuesta, ¿verdad, doctor? Así es, y bueno, vamos a empezar mencionando que con el paso del tiempo nosotros vamos a ir perdiendo tejido óseo, vamos a ir ganando laxitud en nuestros tejidos en todo el rostro, y es por eso que parece que la cara se nos empieza a ir escurriendo, ¿no?, con el paso del tiempo. Entonces, bueno, para esto siempre tenemos alternativas. Ahorita presentamos una imagen que es un rostro de una mujer donde la mitad de ese rostro tiene todas las características de una cara joven. La otra mitad, pues, es un rostro ya con ciertos años. Empezamos a ver allí cómo se hace la bolsita debajo del párpado, cómo el párpado superior empieza a colgarse. También vemos una zona de la mejilla, cómo es que empieza a ir hacia abajo, y algo que pareciera como el cachetito de bulldog, así lo refieren los pacientes, que se llama jowl, y que bueno, también esto es muy importante y que desagrada a mucha gente tenerlo por allí, ¿verdad? Esto es precisamente porque con el paso del tiempo la laxitud del tejido aumenta y entonces empieza a escurrir, pero tenemos alternativas para esto. ¿Qué alternativas tenemos en un momento dado, doctor? O sea, bueno, pero realmente una alternativa que no nos dé miedo, porque en ocasiones nos asustamos, ¿no? ¿Cierto claro, o no? Claro. Ahora la cirugía en general es muy, muy, muy segura. Los procedimientos anestésicos son muy, muy seguros, que eso es lo que también mermaba demasiado la morbilidad y la mortalidad hace todavía algunos 20, 30 años. Exacto. Ahora las anestesias son muy seguras, son procedimientos que se hacen con sedación y con anestesia local en ambos. En estos procedimientos se utilizan ambos tipos de anestesia. Uh-huh. Y, pues bueno, eso es lo interesante. Es una recuperación mucho más rápida, la inflamación es menor. Utilizamos algunos medicamentos que nos ayudan a controlar el sangrado, de tal manera que si no hay sangrado, no hay inflamación, no hay moretones, y entonces la recuperación es más rápido. Y el paciente se integra a sus actividades en alrededor de 10 a 15 días, ¿verdad? Esto es interesante saberlo, que tenemos una alternativa más. ¿Qué más nos ofrecen ustedes, doctor? O sea, ¿de qué manera podemos rejuvenecer? Aquí tenemos en la pantalla el antes y el después. ¿Qué le hizo a esta paciente? Platíquenme, doctora. Bueno, en esta foto que estamos viendo, la primera es el antes. Aquí observamos los cambios por la edad que nos comentaba muchísimo el doctor Rafael. Cómo el cuello pierde su forma. Cómo se ve que la piel cuelga, lo que mencionaba del cachetito de bulldog. Y en la siguiente imagen podemos observar cómo mejora muchísimo el cuello, no se ve ese exceso de piel y pues se ve incluso el pliegue nasogeniano, se ve mucho mejor que en la foto previa. Si nos pueden dar la siguiente imagen. Vamos a la siguiente imagen, aquí está. Es la misma paciente, solo estamos observando. En este caso, como decía el doctor Rafael, se tuvo que reponer
la pérdida de volumen óseo, que fue un implante de mentón junto con el lifting facial. Si podemos ver, las cicatrices que generan estas cirugías son prácticamente imperceptibles. Entonces, pues en cuanto a eso, ya no hay un estigma de cirugía, por lo que es una cirugía totalmente recomendable, tanto para hombres como para mujeres. O sea, le pusieron mentón. ¿También? ¿También? Sí. Ay, qué barbaridad. Esto está de moda, ¿verdad, doctor? Sí, lo que pasa es que, bueno, de forma natural nosotros con el tiempo vamos a ir perdiendo hueso. Sí. Eso hace que perdamos volumen y eventualmente la caída de los tejidos es más pronunciada. Como bien dijo ya la doctora, al reponer esta pérdida, nosotros logramos un mejor soporte de esos tejidos blandos. Uh-huh. Entonces, si vemos aquí, hay otra imagen, otra paciente, en su perfil, un cuello muy redundante, muy convexo. En la imagen posterior ya estamos viendo un cuello mucho más cóncavo. Y bueno, esto es un gran beneficio para muchas personas que realmente les puede llegar a desagradar demasiado la papadita, el cuello de pelícano, ¿verdad? Que es lo que más nos preocupa, sí. ¿Verdad, doctora? Sí, en algunas ocasiones incluso llaman preguntando solamente por la liposucción de cuello. En este procedimiento de lifting facial es un rejuvenecimiento integral, pero no solamente se hace la liposucción de cuello, porque como ya hay un exceso de piel, el realizar solo esa cirugía no tendría el mismo resultado que esta cirugía que valora de una manera integral al paciente y le ofrece reponer el volumen de pérdida de tejido de todos o reposicionar esos tejidos en la posición que deberían de estar. Ajá. Uh-huh. Fíjense qué tan interesante saber que tenemos grandes alternativas en Symmetry Clinic, doctor, porque es importante saber. En ocasiones decimos, bueno, voy a durar mucho en la recuperación, pero como usted lo menciona, la recuperación son 10 a 15 días, ¿no? Así es. Ahora, como mencionábamos, utilizamos medicamentos que nos ayudan a controlar muy bien el sangrado. ¿Por qué es importante esto del sangrado? Porque la sangre contiene las células que producen la inflamación. Entonces, al no haber una extravasación de estas células, no se produce tanta inflamación, no hay tantos moretones y la recuperación sucede de una forma mucho más rápida. Esto es lo que acorta realmente los periodos para el paciente. Aquí tenemos para la gente de radio, o sea, vemos a una paciente que realmente como que dices, bueno, ya tengo demasiados años, pero al ver el cambio rotundo que ofrece Symmetry Clinic, qué bárbaros, de veras, mis respetos. El cambio tan rotundo. Esta paciente que tienen, a ver, doctora, platíqueme de esta, qué barbaridad, qué cambio. Bueno, le hicimos, algunas veces la gente se asusta porque cree que son varios procedimientos en uno, pero en general, como comentaba, todo corresponde a un rejuvenecimiento facial integral. En ella podemos observar de arriba hacia abajo, vemos los párpados en la primera imagen, cómo prácticamente llegan hasta la línea de las pestañas. En la segunda imagen, pues vemos cómo ese ojito se ve más abierto, más joven. Hacia abajo, bueno, el tercio medio obviamente se ve totalmente rejuvenecido. Veamos el pliegue que se forma junto a la boca, cómo está totalmente mejorado. Y el mentón, en este caso también se repuso volumen de mentón. Y el cuello, pues también lo vemos cómo se ve mucho mejor. Esta paciente tenía aproximadamente 3 meses y vemos cómo la cicatriz ya, pues prácticamente no hay ninguna cicatriz visible. Ahí está, luego se nota inmediatamente los cambios. Yo creo que te levanta la autoestima totalmente. Y estos cambios, ¿cuánto te dura, doctor, en un momento dado? Bueno, por las técnicas que nosotros utilizamos, que es prácticamente una técnica donde los tejidos se reposicionan a la posición original, valga la redundancia, pues es como hacer la máquina de escribir hacia atrás. O sea, vuelve a empezar el proceso de envejecimiento y más o menos para que requiera otra cirugía similar, estamos hablando entre 13 a 18 años, más o menos. Buenísimo, muy bueno. Sí. Esto es bien importante. ¿Esta intervención es ambulatoria o tiene que estar la persona varios días en el hospital, doctor? Generalmente lo hacemos ambulatorio, uh-huh. Salvo que el paciente tenga alguna otra condición, entonces decidiríamos dejarlo ingresado una noche, sobre todo para vigilancia, y al día siguiente se iría, pero eso es de cada paciente, hay uh-huh. que valorar muy ya bien. Ya todo depende de... Claro, si hay algún comórbido, si es hipertenso, si es diabético, o sea, todos estos detalles hay que
Entonces, para hacerte este tipo de intervención, primeramente se tienen que hacer sus exámenes, checar bien al paciente, doctor. Sí, claro, son cirugías que no son de vida o muerte, siempre se lo digo a los pacientes. Entonces, hay que entrar en las mejores condiciones para tener los mejores resultados. No hay prisa con esto, hay que hacer una valoración completa. Generalmente, estas pacientes ya sobrepasan los 60 años, 50 años. Entonces, hay que hacerles un electrocardiograma, valoración por cardiólogo, radiografía de tórax, o sea, todo lo que marca la norma oficial mexicana para que ellos entren con seguridad y disminuir los riesgos al máximo. Si algo está alterado, se pospone el procedimiento y nuevamente se inicia el protocolo cuando ya se haya controlado esa alteración. Muy bien. Doctor, Symmetry Clinic, ¿qué nos ofrece, doctora, doctor? Vamos a decirles a nuestro público a dónde se tienen que dirigir con ustedes, número telefónico, en fin, para la gente de radio que nos está escuchando en estos momentos. Ok, pues pueden buscar en nuestras redes sociales, de Symmetry Clinic, ahí hay una pestaña para agendar la cita o los teléfonos les aparecen aquí abajo en la pantalla. Y pues ofrece muchísimos más cirugías, como es cirugía de nariz, que es la rinoplastia, bichectomía, cirugía para reposición de otros volúmenes, como es implante malar, implante de mentón. También hay cirugía para labios, tenemos otros procedimientos que no son quirúrgicos que también nos ayudan a mantener la piel joven, como es la aplicación de Botox o relleno con ácido hialurónico. Nosotros siempre recomendamos pues que se inicien a hacer cosas porque así podemos retrasar un poquito el proceso de envejecimiento, aunque ya en un dado caso son mejores las cirugías dependiendo cada caso. Pero pues ahí en la página también pueden ponerse a checar los testimonios, son bastantes y en general pues muy buenos resultados. Voy a dar los teléfonos 2469-8002, 2469-8002 o también se pueden comunicar al 33-2485-2771, repito, 33-2485-2771, porque Symmetry Clinic está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Quiere embellecer, quiere hacerse un regalo, va a tener algún evento, ¿verdad, doctor? Así que es. Alguna boda, o que se casa la hija, o que la sobrina, en fin, mira nada más cómo estoy, pues a moverse, a hacerse algo espectacular. Así es, para que también luzcan en la fiesta. Y la disfruten, y que obviamente mejore la seguridad de cada paciente. ¿Verdad? Bien, doctor, doctora, ¿desean agregar algo más? No, nada más por allí, es en el teléfono, en vez del 85, es 95, en el de WhatsApp. Perdón, ¿es 95? Ajá. Perfecto, 33-24-95-27-71. Así es. Muy bien, doctor, qué bueno que lo rectificó, porque si no, imagínese, nada más se van a otro teléfono. No van a llegar. Vamos a repetirlo, 33-25-95-27-71. Así es. Sí, estamos en lo correcto, doctor. Me dio mucho gusto verlo, doctor. Gracias. Igualmente, doctora, sí, también, bienvenidos. Gracias. Aquí nos esperamos ya, necesitamos aquí platicar nos más. Claro, todo sí. Para nuestro hermoso público. Gracias. Felicidades, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Vamos a esto que es muy importante para todos ustedes. Symmetry Clinic, cirugía facial avanzada, presentó.